De más de 650 millones de pesos fue la derrama económica que dejó la Expo Fiesta Michoacán 2018 durante los 24 días que duró, según informaron funcionarios de la administración estatal. En rueda de prensa el lunes, Julieta López Bautista, coordinadora general de comunicación social del gobierno del estado, señaló que desde la administración pública hubo una sinergia con el sector privado del estado para conjuntar esfuerzos y lograr con éxito la Expo Fiesta. La Expo Fiesta tuviera una proyección muy importante, no solamente en el ámbito estatal, sino también en el ámbito nacional. Pusimos también en esta ocasión el acento en una estrategia digital de comunicación digital, particularmente en redes sociales, que tuvo un alcance de más de 30 millones de vistas, de interacción, de alcance, y que ello también permitió que más de 200.000 personas se encontraran en días interactuando al mismo tiempo. Dijo que era muy grato que estuvieran presidentes de instituciones empresariales. López Bautista explicó que la campaña de difusión en distintos medios permitió que la Expo Fiesta tuviera la proyección importante a nivel estatal y nacional. En el evento mediático, Jesús Melgoza Vázquez, secretario de Desarrollo Económico, señaló que los principales objetivos se cumplieron, los cuales eran presumir lo que es Michoacán, la promoción a la cultura, a la artesanía, a los pueblos mágicos, la gastronomía, la agricultura y los productos de Michoacán. Esto es muy relevante, 654 millones de pesos en derrama económica durante 24 días, dicho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Otro dato importante es el incremento que tuvimos en patrocinios, en empresas que este año aportaron más del doble de lo que hicieron en años anteriores, 2017-2016. Expuso que las acciones principales fueron enfocadas hacia la familia, en una fiesta popular y accesible, que por primera vez hizo promoción comercial, industrial y turística de Michoacán. Tuvimos 9.7, prácticamente 10% más afluencia que el año pasado, 630.615 personas, 506.096 asistentes con boleto pagado. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó.